por la dignidad de las víctimas, contra la impunidad y contra la indiferencia de quienes quieren ser sordos y ciegos ante la necesidad de la reparación, sigo pidiendo justicia y espero que algún día sí se imparta, aunque el tiempo se agota y el olvido anida en las mentes de quienes no quieren saber nada de la memoria. Pero nosotros, que creemos en una justicia diferente, más solidaria, más transparente, más eficaz y más justa, no podemos permitir que se pase una página que ni siquiera ha terminado de ser leída. Por mi parte, sin renunciar a la justicia, he propuesto la creación de una comisión de la verdad de los crímenes franquistas en España. Simultáneamente, la acción presentada en Argentina y la investigación allí iniciada se han convertido en el faro de esperanza, como en su día lo fue para ese país el juicio seguido en España por los crímenes horrendos de la dictadura de las juntas militares. Entonces, la justicia española fue ejemplo de compromiso y responsabilidad al aplicar los principios de la jurisdicción universal. Pero ahora, ese lugar de excelencia, imitado en otros países, se ha convertido en una oprobiosa negación, de hecho, de la jurisdicción universal. Os agradezco con humildad y emoción todo el apoyo que me habéis brindado y el que me continuáis dispensando. Por eso os convoco a continuar luchando por la verdad, la justicia y la reparación. Contra el olvido y la impunidad, un abrazo solidario, Baltasar Garzón. Estoy segura de que a don Baltasar Garzón le emocionaría mucho escuchar vuestros aplausos. Ahora, dado que él, como ha dicho en sus palabras, considera que es un faro de esperanza lo que estamos haciendo en la Argentina, quiero leer algo, unas palabras, en nombre del equipo de abogados al que pertenezco y que estamos llevando adelante la causa. Los abogados, se supone, nos ocupamos de las leyes, de leerlas, de interpretarlas. En esa lectura, en esa interpretación, hay mucho que ponemos o quitamos. Pero hay cosas que no podemos permitirnos leer, que no podemos interpretar en las leyes. Por ejemplo, que la justicia no ha de ocuparse de los crímenes más graves cuando se ocupa de los menos graves. Tampoco podemos interpretar las leyes de modo que nos impidan ver a las víctimas cuando sabemos que las hay, que nos induzcan a pensar que no ha pasado nada cuando han sucedido cosas horribles, que nos enmudezcan con el pretexto de que ha pasado mucho tiempo cuando todos bien sabemos que el tiempo no puede servir para proteger los crímenes, sino que al contrario, los va agravando, como ha ido agravando el daño. La justicia no tiene plazos. La justicia es universal, no solo en el espacio, también en el tiempo. Cuando hablamos de la memoria histórica, estamos diciendo mucho más del presente que del pasado. La memoria histórica es una memoria social, porque los que recuerdan se reúnen, como nosotros aquí y ahora nos hemos reunido para recordar juntos. Pero también es una memoria activa, porque recurre al derecho para reclamar justicia. Los abogados que leemos e interpretamos que la justicia ha de ocuparse de los crímenes más graves, este mismo día, hace 2 años, hemos presentado una querella ante la justicia argentina.
Hemos golpeado la puerta de nuestro Palacio de Justicia con la esperanza de que, así como años atrás, la puerta del Palacio de la Justicia Española se había abierto para las víctimas, perdonen, de los genocidas argentinos, esta vez la puerta del Palacio de la Justicia Argentina se abriera para las víctimas de la represión franquista. Y la puerta se ha abierto. Son muchos, ya tanto en la Argentina como desde España, los que se han presentado como querellantes. La causa sigue su curso, marcha hacia adelante, no se detiene. La jueza argentina vendrá a España a fines de junio para escuchar los testimonios. Estamos a vuestra disposición. Es esta nuestra forma de homenajear activamente a estas dignísimas víctimas, que son también las nuestras. Porque los crímenes contra la humanidad no tienen nacionalidad, tienen a la humanidad como víctima. Desde luego, les agradezco la atención y desde luego esto es una invitación. Es una invitación a que se unan, a que se unan a nuestra querella, a que no bajemos los brazos. Muchas gracias. Antes de continuar, las mujeres...